El hincha es el mismo en cualquier parte del mundo. Diríase que durante 6 días de la semana amontona en su corazón dudas y entusiasmo que en el séptimo estallan, traducidos en los actos más imprevisibles y pintorescos. Cada partido es una aventura que se extiende a lo largo de inciertos 90 minutos que pueden ser el camino de la victoria o de la derrota. El fútbol, dicen, nació en Gran Bretaña. Viejas crónicas hablan de un guerrero danés derrotado en una sangrienta incursión con cuyo cráneo jugaron a puntapiés habitantes de Kingston-on-Thames. Otros ubican el origen del fútbol en la China. Se practicaba un juego llamado Chu. Chu significa golpear el pie. Chu, pelota. En 1840, el fútbol aparece en el Río de la Plata. Marineros ingleses lo practicaban en los alrededores del puerto de Buenos Aires. Con seguridad, fueron unos chicos quienes sintieron la atracción del extraño juego y comenzaron a imitarlos torpemente. El potrero fue al principio la escuela donde se formaron muchos de los jugadores que hicieron la gloria del fútbol argentino. Ahí se manifiesta el instinto de jugador, su condición de lucha. El potrero continúa siendo el semillero de futuros cracks. Al experto acude frecuentemente en busca de nuevos jugadores. Y como no existe partido grande o chico, surge el conflicto. ¿Fue penal o no fue penal? Lo mejor será acudir al testigo, que por mayor puede ser un... El testigo ora la grave falta. Un momento. Sí, señor. Fue penal. Será necesario medir los 12 pasos de rigor desde cuyo punto será ejecutada la pena, porque ahora, aunque sea en el potrero, hay leyes que rigen el juego. En un principio los arcos consistían en 2 postes clavados en el suelo con 7 metros 32 centímetros de luz entre uno y otro. En 1866, formulado el primer reglamento, se dispuso cruzar un travesaño de poste a poste, a 2 metros 45 centímetros de altura, porque cuando el tiro era por elevación, daba lugar a grandes controversias que incluso terminaron en serios incidentes. Fue en Liverpool quien inventó la red de los arcos, en un intento de evitar discusiones cuando se marcaba el gol en una jugada muy rápida. La liga inglesa hizo obligatorio su uso en todos los partidos. La forma de marcar la cancha sufrió varias modificaciones. El área del gol, que se señalaba al principio a 6 metros de radio, fue posteriormente tomando la marcación actual. El área penal se implantó en 1891 y se castigó de la manera que hoy conocemos las faltas cometidas en ella. Para eso, se trazó una línea paralela a la del gol y a 12 metros de distancia. El córner se implantó mucho antes, en 1870, pero recién en 1924 se admitió que podía marcarse gol directo en un tiro de esquina. Ah.
Hasta 1875, cada vez que se marcaba un tanto, los equipos cambiaban de vallas. Ese año se reglamentó que el cambio solo se produciría a mitad del partido. El tiempo de juego se convenía de antemano entre los rivales, llegando algunos partidos a durar hasta 3 horas y más. Las medidas de la cancha, que originalmente eran de 181,50, fueron reduciéndose hasta 100 metros por 70. Los pioneros del usaban uniformes muy distintos a los de hoy. Vestían pantalones largos y camisas, utilizando para distinguirse una cinta en el brazo. Luego, los pantalones se fueron acortando para darle más libertad a los jugadores. Fue entonces cuando se inventaron las rodilleras, que se usaban encima de las medias. Después, el símbolo distintivo de los equipos fueron los colores de las gorras de los escolares. El Lomas Athletic Club fue uno de los primeros cuadros con los que comenzó a integrarse en la Argentina el fútbol de aficionados. En el clima de una amistad nacida, como muchas, de una incidencia futbolística, el preparador físico de una escuela de fútbol, que fuera el árbitro en el partido que jugaban los chicos en el potrero, le explica a nuestro joven amigo cómo se formaron los más antiguos equipos de fútbol en la Argentina. Estas fotografías registran personajes que integraron los equipos de los colegios ingleses St. Andrews, Flores, St. John's, el Old Caledonian. Y así nos enteramos de que el más famoso de todos fue el Buenos Aires High School, del que surgiera posteriormente el Alumni. En el año 1881, Alejandro Watson Hutton, fútbol en su Escocia natal. Fue él quien enseñó a los alumnos del English High School a jugar al fútbol. Y entonces se suscitaron incidentes como el que acabamos, aquello de señora, me da la pelota. Y la reacción continuó siendo la misma a través de los tiempos. Con la inauguración del campo deportivo de Coghlan, se fueron concluyendo las aspiraciones del English cada día más notoriedad, pese a que los familiares consideraban que se trataba de un deporte demasiado para los jóvenes alumnos. Chado accidente ocurrido durante uno de los encuentros por opiniones periodísticas que con todo no alter Watson. Poole consiguió batirlo. En la 1900 se prohibieron equipos con del English High School, surgió el glorioso Alumni, que a partir de 1901 ganó 10 campeonatos. Luego, una época completa es cubierta con el nombre del Racing Club. Este es el Racing de 1915, con Marco Vecchio, Perinetti, Hospital, Ochoa, Reyes o Lazar. Hay un lugar en Buenos Aires donde la actividad creadora de sus pobladores se ejerce en un clima de inmensa adhesión al paisaje. La Boca, cuna de artistas y de obreros, dio nacimiento a dos clubes que reúnen la mayor cantidad de aficionados: Boca Juniors y River Plate. Dice la leyenda que de los colores de algún barco nazca Juniors, y sus primeros equipos los constituyeron muchachos que, como estos, comenzaron a jugar en el espacio que quedaba libre en las playas de los Varaderos. El club fue creciendo hasta convertirse en esta imponente estructura de cemento. De su historia gloriosa surgen los nombres de Tesorieri, Bidoglio, Benítez Cáceres, Arico Suárez, Cherro, Baluzzi, Lazzati, Marante, Eliseo Mourinho,
conquistara. Surgió el profesionalismo. Dirección se convirtió en Liga Argentina de Fútbol. Fue entonces el momento de River Plate y su adquisición más importante, la de Carlos Peuchele. Un difícil tiro con efecto. La contratación de Bernabé Ferreira, a quien llamaban la Fiera o el Mortero de Rufino, aumentó el poderío de River. Y luego la famosa Máquina, cuya delantera estaba integrada por Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó. Estos hombres tenían de la pelota, aquí lo vemos a Labruna, prueba cómo los riverplatenses, millonarios por su poderío económico, lo fueron después por su capacidad técnica. Sesión de admirables demostraciones pone en evidencia la forma elegante y precisa daba la pelota. Lustó, realizando la Marianela, jugada que desconcertaba por completo al rival. La Amasada, una forma de juego en la que demostraba el increíble dominio que tenía de la pelota y que le permitía superar cómodamente la marcación del contrario. La Bicicleta Ternera, mostrando cómo podían realizar un pase utilizando la pierna derecha con un giro previo del cuerpo. Realiza el quite utilizando el de lograr sus famosas chilenas. Y en este salto vemos a qué nivel de elegancia y perfección habían llegado los integrantes del equipo de River Plate. Esta forma de eludir al contrario y Lustó nos demuestra aquí cómo era infinita la gama de sus recursos. Para ganar esta serie de incomparables demostraciones, Pedernera y Moreno, primero juntos. Nadie olvidará nunca a Pedernera y lo que significa. Ya se movían los cimientos de un profesionalismo mal encarado. Una huelga de jugadores en 1948 alejó al público de las canchas. En el 49 se produce el éxodo que diezmó a nuestro fútbol. Todavía duran sus consecuencias. Cosi integra esa lista. Maurín, Di Stéfano, René Pontoni y Adolfo Pedernera, Rial, Ángel Peruca. Permítanme, soy Fioravanti. En 1950, el fútbol uruguayo, hecho de decisión y calidad, arrojo y empecinada voluntad, alcanza la victoria más sensacional de su historia deportiva. En la semifinal contra España, los orientales, aplicando la técnica de instinto e imaginación que los distinguió siempre, consiguieron un empate en 2 goles que les permitió enfrentarse en la final con la selección brasileña. El primer tanto, el partido lo ganaron después los orientales por 2-1. Claro, de las 170.000 personas que había en Maracaná, vean ustedes la imponencia del estadio, y pesadumbre en las tribunas. Júbilo, en cambio, en la avenida 18 de Julio, en Montevideo, que abría la esperanza de una nueva conquista. Los uruguayos fueron 4 veces campeones del mundo. Y aquí terminó el partido, Míguez y Esquiazó, abrazados, otros jugadores llorando, celebrando la victoria de todas maneras. Algo inenarrable, repito, inexplicable para mucha gente y por supuesto extraordinario. Y volvemos
a otro gran acontecimiento, el campeonato sudamericano disputado en Lima en 1957. Un violento tiro corbata, puntero derecho argentino pega en el palo. Y viene ahora un gol de los argentinos, que triunfaron en este partido contra Chile, que es el adversario de la oportunidad, por 6-2. Es magnífico ese estadio de Lima. Los chilenos empataban el primer tiempo, lo recuerdo bien, 2-2. Pero el gran equipo argentino, con Rossi, Corbata, Sibri, Angelillo, Maschio, los tres sinvergüenzas, los tres caras sucias, vencieron a la postre por 6-2. Aquí va una gran jugada de los argentinos que encabeza Cruz, el extremo izquierdo. Hace el centro. Recibe, cuando no, Corbata. Se prepara para hacer otro centro. Le quitan la pelota. Otra vez Corbata. Ahora, penal. Se va a ejecutar por intermedio del infalible Corbata. ¡Tira! ¡Gol! El resurgimiento de Lima no dio más brillo a estos trofeos, signo de tan merecida gloria que a partir de Suecia se ensombreciera por un largo periodo. Así llegamos a la gira por Europa en 1961. Fue en Sevilla cuando los argentinos, desconcertados por la acción de los españoles, sufrieron un nuevo contraste por 2-0. El único consuelo fue que el artífice de la debacle resultó un argentino, Di Stéfano. Aquí vemos a Ramallets, el guardaballa catalán, deteniendo un tiro de los delanteros argentinos. Pero España dominaba notoriamente, era mucho más incisivo. Del Sol y Di Stéfano jugaron prácticamente con nuestra defensa. Aquí está Gento, el galgo, el lebrel español. Pierde la pelota Roma, entra Mateo, gol, gol de España. El primer tanto del partido. Protestan los argentinos, pero sigue el dominio de España. Vean ustedes, en acción Del Sol. Una gran jugada personal. Ataca Del Sol en profundidad. Va a eliminar a Guidi, lo elimina, se acerca al área, continúa. Elimina a Ramos Delgado, tira, gol. Y ahora, en la pintoresca ciudad de Brno, la segunda de la República de Checoslovaquia. Entran los argentinos a la cancha. Los checos nos habían ganado en Suecia por 6-0. Teníamos aquí cuando menos la pretensión de rehabilitarnos siquiera fuera moralmente. El primer tiempo es desconcertante para nosotros, lo recuerdo perfectamente. Ganaban los checos. Luego llegamos a empatar 3-3. Y una cosa curiosa, el tercer tanto argentino lo conquistó Artime, que entró a último momento. Ahora es uno de los grandes jugadores del fútbol nuestro. Se va a producir dentro de instantes el primer gol del partido conquistado por Checoslovaquia. Parece una jugada ingenua. Aquí está el gol. El partido, insisto, terminó 3-3. Bueno, otra gran página en la historia del fútbol mundial. Los brasileños, campeones en 1958, aquella vez fue en Suecia, y se destacó entonces Pelé, que tenía 17 años, esta vez triunfan en Chile, frente a los checoslovacos, con quienes disputan la final. Ganó Brasil 4-2, y ya van a ver ustedes con cuánto júbilo se celebra esta conquista. Una serie de maniobras imposibles de detener estos diabólicos jugadores cariocas y paulistas. Y ahora sí, lo que preanunciamos, la celebración de este triunfo inolvidable en el Campeonato Mundial de 1962 en la maravillosa ciudad de Santiago de Chile. El público puesto de pie celebra la conquista como si fuera propia. A la postre ganaba un team sudamericano. Vencía al que parecía invencible fútbol europeo. El fútbol podrá jugarse en la calle, pero esta dejó de ser para siempre la escuela donde se aprende un deporte que a la vez es un arte. Los fracasos han sido absorbidos con humildad, con sentido de autocrítica. Por esa ruta se puede llegar al reencuentro de un prestigio perdido. El jugador argentino admite la necesidad
de una disciplina que hace tanto a lo físico como a lo moral. Esta es la mejor manera de enfrentar sus responsabilidades con seguridad y optimismo. Un jugador bien afeitado no solo mejora su apariencia, sino que se siente mejor, más cordial, más alegre. Ahora hay otra mentalidad. No se puede jugar al fútbol sin una adecuada preparación. Ya dejó de ser un jueguito exhibicionista. Gracias a la labor de los directores técnicos que aplican sus experiencias y sus conocimientos a las características de cada equipo, los jugadores argentinos han adquirido mayor practicidad para oponerse a hombres cuya preparación atlética les permitía dominio de la pelota. El voleibol es un ejercicio recreativo, pero sirve para fomentar la agilidad del jugador y adivinar la colocación más adecuada. En las prácticas de fútbol se estudian también jugadas preconcebidas y la forma de aprovechar todas las piezas que el reglamento otorga. El fútbol es algo cambiante, dinámico, elástico. El fútbol es juego, es arte, es lucha. Un ex jugador profesional puede, con dedicación, convertirse en un buen maestro de sus jóvenes colegas. Este es un modo de afinar la puntería. Arcos muy pequeños en una práctica. Para ingresar a una escuela de fútbol se requieren aptitudes físicas que deben ser comprobadas por médicos especialistas. Pero además, en el orden cultural, se exige al alumno el cumplimiento de sus estudios estimulándolo en los mismos. Una vida sana reclama un minucioso aseo personal que comunica una agradable sensación de frescura y optimismo. Los jóvenes que inician su carrera en el fútbol se capacitan durante largos periodos que harán de ellos verdaderos deportistas. Aquí, con una bolsa de arena que pesa 7 kilos, realizan ejercicios para perfeccionar el saque lateral. El profesor hace una demostración de saque lateral con impulso previo, indicando inmediatamente la posición reglamentaria. El salto a la cuerda exige el trabajo de las piernas, que será seguido poco después por el ejercicio de reacción. Esto se consigue por medio de un juego que reclama rapidez y destreza. Una de las formas de la preparación física del alumno es el salto de vallas, el salto simple. Luego un salto seguido por el rol. Después el salto y giro en el aire a derecha e izquierda. Los alumnos
se acostumbran así a manejar el cuerpo en una u otra dirección. He aquí un ejercicio de conducción de la pelota con los bordes internos de ambos pies. Otro tipo de conducción que se realiza en zigzag con el borde interno y externo de cada pie. Y siempre dentro de los ejercicios de conducción, este que busca superar el obstáculo que puede oponer el rival. Los pases en pareja se hacen utilizando la pierna izquierda y la derecha según la colocación del jugador receptor. El profesor enseña a los alumnos a realizar una trenza, pase entre tres jugadores que los alumnos repiten. Para adiestrar a un arquero se hacen trabajos varios. Estos son los ejercicios en posiciones bajas, siempre difíciles. Este ejercicio tiene como finalidad crear la reacción audiomotora del arquero. Un grito escuchado de espaldas provoca el inmediato giro, teniendo que adivinar de qué lado llegará la pelota. Esta es la forma de enseñar a un arquero a cubrir ángulos. El jugador debe estar un poco adelantado y colocarse en la posición adecuada. En este ejercicio, que se hace dentro de una medida rigurosa de tiempo, nunca más de 3 minutos, por la tremenda exigencia física reclama, el arquero debe encontrarse en posiciones diferentes, que siempre son imprevisibles, tal como ocurre en un ataque. El profesor propone a sus alumnos un ejercicio de conducción, trasladando la pelota por el aire y haciendo un tiro directo al arco. Los alumnos lo realizan con variada fortuna, dadas las dificultades del mismo. Parece que todos prefieren el mismo rincón. Reviste especial importancia el dominio de la pelota. Saber mantenerla en el aire, transmitiéndole impulsos precisos, requiere suma destreza. Nuestro joven protagonista nos demuestra en qué forma ha asarte en la escuela de fútbol a la que él asiste. ¿Y qué decir de este gorgojo malabarista que acusa condiciones de un excepcional alumno? Bueno, ¿pensará pasarse así hasta el final de la película? El golpe de cabeza requiere una técnica especial. Las dificultades son mayores cuando se hace primero por parejas y luego por grupos. Nadie podría negar que estos chicos tienen muy buena cabeza
y que sabrán utilizarla en un sendero realmente deportivo cuando integren las primeras divisiones. Entre dos implica también la cal cuerpo, que está admitida por los reglamentos. Los alumnos han denominado el loquito a este ejercicio recreativo. Dentro del círculo, dos de ellos tratan de interceptarlos, ocupa el centro. Esta práctica de puntapié sirve para fijar el tobillo, lográndose de modo mayor potencia en el impacto, al mismo tiempo que una fuerte afirmación muscular. La pendulación de piernas contribuye a aumentar la eficacia del tiro y también al armonioso juego del sistema muscular. En los ejercicios de tiro, el profesor hace notar que si el pie de apoyo está a un lado de la pelota, se consigue un tiro rasante. Estas son las diferentes formas de golpear la pelota. Primero, verán ustedes la forma de golpearla con el empeine, pero con el borde externo. La escuela de fútbol no busca un producto de laboratorio. Es necesario descubrir las distintivas de los jóvenes. Esto constituye material insustituible del jugador argentino. Llega ahora el momento de las comprobaciones. El director de la escuela, que han tenido a su cargo a los alumnos partido, durante el cual se comprueban virtudes y se analizan defectos. El hecho de demostrar condiciones significa el pase inmediato a las ligas superiores. Muchas veces ocurre que la falta de madurez hace desplomar un largo esfuerzo. Todo debe concurrir a la búsqueda de auténticas posibilidades. Estas escuelas lucharon por el fútbol argentino, hicieron su gloria, son los mismos que ahora le dan su sabiduría y su experiencia. La camiseta que visten están vinculados a las miles de aficionados. Manejar una pelota con los exige inteligencia, comprensión, armonía, pero por sobre todo espíritu de equipo. Y mientras la pelota de 22 hombres que coordinan voluntad e inteligencia siga rodando y picando por los campos, firmándose la condición del juego más hermoso del mundo. Esta ha sido, como siempre, la de decirles a usted, muchas gracias, amigos, por dar los productos de Gillette. Se ha elegido como el fútbol, es porque este...